Nadie es ambientalista de nacimiento. Es solo tu camino, tu vida, tu viaje, lo que te despierta. Es el motivo que emprendió la Unidad Nacional del Adulto Mayor en Matagalpa tras la creación de un vivero. Hoy hemos iniciado estos 13 días de trabajo con lo que es el mantenimiento de este lugar, la preparación de la tierra. Estamos aprendiendo de los jóvenes y los jóvenes aprenden de los adultos mayores. La ventaja que tenemos en Matagalpa y en otros municipios es que hemos tenido el apoyo. Esta noble labor está acompañada por el movimiento ambientalista Guardabarranco tras la preocupación del cuidado y protección de nuestra madre tierra, que impulsa nuestro gobierno de unidad nacional a través de promotoría solidaria como parte de la restitución de los derechos a los adultos mayores en la creación de viveros de plantas medicinales para su consumo. En que los adultos se sientan motivados a que le den continuidad a los patios saludables. Bueno, estamos apoyando en la capacitación debido a que el conocimiento que tenemos los ambientalistas se lo estamos pasando a ellos. Es una restitución de derechos que, como siempre, hemos estado dándole acompañamiento al adulto mayor y mandado por el comandante Daniel. Y bueno, no solo estas actividades se han realizado con el adulto mayor, también una capacitación sobre la planta del marango. Es importante mencionar que con este proyecto las personas de la tercera edad realizan actividades en beneficio de su salud y recreación. Resolver el problema que tenemos actualmente con las enfermedades, sobre todo la salud, ¿verdad? Aquí vamos a sembrar plantas medicinales. Y estas son 3 horas, pues, que uno hace un ejercicio, pues, porque también es bueno para el ejercicio. Agradecemos al presidente Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo por esta ayuda que nos está dando. Que nos van a servir a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y todo lo que hay en los viveros, esos de cosas de lechuga, todo eso, eso es para la salud también de nosotros. Con imágenes de Wilber Obregón, les informó Tatiana Arau de la Red de Comunicadores de Matagalpa.